Desde 2009, el telescopio Kepler encontró más de 4.000 planetas fuera de nuestro sistema solar. Decenas de estos exoplanetas serían habitables. Los próximos telescopios de la NASA, TESS y James Webb, revolucionarán nuestra búsqueda de mundos habitables. Y potencialmente vida. Lo siento. Ayer hablamos sobre... ¿La paradoja de Fermi? Sí, la paradoja de Fermi. Eso. La contradicción entre la alta probabilidad de que exista vida en alguna otra parte del universo y la falta de evidencia que lo pruebe. La ecuación de Drake brinda razones para creer que la vida debería ser común en esta galaxia. Es emocionante. ¿Por qué no hallamos nada? Entonces, hay más de 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. La mayoría hospeda planetas, muchos de ellos capaces de albergar vida, y aún no hemos hallado nada. Ni una señal de nadie, ni nada. Y créanme, buscamos. Noche tras noche tras noche, miramos hacia el cielo, nos sumergimos en montañas de datos, porque estamos seguros de que un día lo lograremos. Y si no, ustedes lo harán. Sí, dime. ¿No previó la NASA que habría evidencia de vida fuera de la Tierra en la próxima década? Luego de un tiempo honesto, aprendes a desconfiar de las predicciones. Ahora el juego está cambiando. Se lanzarán los telescopios TESS y James Webb, y habrán más oportunidades de hallar algo. Pero usted... Por favor, continúa. Se pone interesante. Si lo frustra que personalmente usted no encontró nada, entonces, ¿por qué seguir intentando? Curioso. ¿Es un hecho o su opinión? Mire, solo pienso... Pensar es una opinión. Sí. Si esto no tiene solución, desperdicia su tiempo. Mejor hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas serían más importantes que responder al interrogante ¿estamos solos? ¿La reproducción? ¿O amor lo ve? Amor, está bien. ¿Cuál era tu nombre? Kiefer. Bien, Kiefer. ¿Sales con alguien? En realidad no. Bien, hagamos como los científicos hacen. Miremos los datos. Bien, L tiene el valor de amor. Ahora, tenemos 250 alumnos en esta clase. O inscriptos en la clase. 4 de cada 5 se casarán, estadísticamente hablando. Son 200 estudiantes casados. Ahora, el año pasado supimos que 2 de cada 5 casamientos terminan en divorcio. Esto nos da 120. 120 de ustedes se enamorará y seguirán casados. Eso es menos de la mitad de la clase. Eso es solo matrimonio. Eso es totalmente cierto. Hablemos del 85% de relaciones que rompen, o del 20% que llevan a depresión, o del 3% que se suicida. O hablemos del 56% de las personas que admiten su infidelidad en relaciones amorosas. Esos son datos aleatorios. No prueban nada. Prueba. Eso. Les preguntaré algo, y sean honestos.
Levanten la mano si los han herido por amor. Ingresen valores en la ecuación de Drake y seguro obtendrán un número mayor a cero. Tú eliges cómo perder tu tiempo, Kiefer. El espacio es una mejor apuesta. ¿Es un hecho? ¿Disculpa? ¿Acaso es un hecho o solo su opinión? Es una opinión educada. Abran los libros en la página 237. Doctora Rebecca Bruno, Dr. John E. Moores. Dr. Isaac Bruno, investigador. Leía un artículo sobre consejos para mejorar tu vida. Dice que realmente aumenta la productividad y mejora la salud con 30 minutos de bicicleta por las mañanas. Eso no es un consejo. Cualquiera puede hacerlo. Es ejercicio. Oye, ¿son imágenes del centro de la galaxia? No. Isaac, no puedes mover el telescopio para atrapar masas terrestres. Es dinero de la concesión, no tuyo. Regrésalo. Lo hice, relaja. Sigue ahí, regrésalo, relájate, por favor. ¿Quieres? ¿Se transfirió el flujo de datos? Aún falta un minuto. ¿No puedes esperar el lanzamiento de test como todos? Esto acaba de empezar. Mientras cada ciudadano científico y su perro esperan eso, puedo buscar un planeta habitable. Vamos, ¿dices que sea otro hombre sentado en su casa a la espera de los datos de test? Así es el consejo de vida. ¿Podrías hacerme caso? Usar una bata y disfrutar de la brisa. ¡Ey! Hola, Joel. Hola. No escuchaste nada, ¿cierto? No importa. Está por aquí. ¿Mover telescopio? Sí. Aquí. Tus cálculos de error fueron correctos, pero nombró mal los ejes de los gráficos. No bajes su nota por eso. Solo tenlo en cuenta. Sí, gracias. ¿Sí? Eso creí. Moviendo telescopio. Ponte feliz. Te fue muy bien. Estás muy mal. ¿Qué estabas pensando? La apropiación indebida de un telescopio no es aceptable. Lo sé. Serás reemplazado en el proyecto del profesor orientador. No será necesario. He detectado planetas en mi tiempo libre, ¿sí? Nunca ha sido mi intención sabotear ninguno de todos los proyectos. Por ahora, insistimos en que te tomes un tiempo. Dime qué pasó en el aula ayer. ¿Hubo quejas? Nada, solo fue un mal día. Fue más que un día. Cierto, van casi 2 años. Yo sé que fue difícil, pero debo trazar una línea a veces. Usa tu descanso para sacarte esa obsesión de la cabeza. Solo quiero acceder al laboratorio. No estás escuchando. Accede solo al personal activo. Universidad de Ontario.
en vivo. Y despegó. El cohete Falcon 9 transportando al telescopio TESS. El doctor John Rickman de TESS acaba de unirse. Sí, estamos convocando astrónomos de todo el mundo para participar de este esfuerzo. Nuestros datos son suyos. Cualquiera de ustedes puede guiarnos a lo que creo que será el mayor descubrimiento de este tiempo. Verán que TESS va a observar centenas de miles de estrellas durante esta revolucionaria misión. Sectores de observación. Esto representa una enorme cantidad de datos y necesitaremos su ayuda para analizar cada parte. Clave denegada. Jeremy, necesito que me des acceso porque si no solo tengo la computadora o la laptop para acceder a los datos de TESS. Es mucho tiempo, me llevará 1000 horas hacer todo ese trabajo aquí, pero... Nos gustaría que esos datos se involucren en este esfuerzo para avanzar y alcanzar a otros. Se busca asistente de investigación. No importa cuál sea su nivel de astrónomo, pueden contribuir con esta búsqueda desde el trabajo. Trabajo no pago, uso de las instalaciones. O desde cualquier lugar. Los estamos alentando. Prepárense. Marquen sus calendarios y anímense en las próximas semanas. Datos del lanzamiento. Liberaremos el primer segmento de datos. 27 días. Quiero recordarles que la búsqueda entrará en segunda fase cuando se lance el telescopio James Webb el año próximo. Es 100 veces más poderoso que el Hubble. Nos permitirá ver la atmósfera de los planetas descubiertos por el TESS en busca de señales de vida. Por eso nos entusiasma tanto un emocionante futuro planetario. Si existe algo... Datos del lanzamiento. Un día. Tendremos la posibilidad de encontrarlo. Nadie quiere ser un interno sin salario, ¿no? Es mejor que lidiar con millennials pretenciosos todo el día. Sí, sabes, eres la persona más pretenciosa que conozco. Gracias. Además, puedes enseñar sobre el espacio. Digo, ¿hay algo mejor? Literalmente, es lo mejor que hay. Sí, pero solo podemos enseñar. Este breve tiempo que nos dan para hacer una búsqueda original no es en realidad suficiente para que podamos lograr un gran descubrimiento. ¿Quién dice que es necesario? Nadie, pero... ¿No quieres? Estoy bien. Charlie, en el sector que trabajamos, nosotros podemos traspasar los límites de lo conocido. Lo siento, creo que no se puede hacer eso en la clase. Wow, esa es una increíble forma de rebajar lo que yo amo, ¿sabes? Vamos, Charlie, no es lo que ¿sabes? Quise decir. ¿Sabes? Te gusta enseñar. Sabes que tengo yo no quise. Posibilidades sabes aquí? Que no quise decir eso. Ajá. Vamos, Charlie. Ambos sabemos que existe algo allá afuera. No puedes dejar de verlo. Bueno. Además, alguien tiene que hacer esto o no tendrías nada para enseñar. Cielos. ¿Ves? Pretencioso. ¿Quieres que te lleve? No, gracias, caminaré. ¿Seguro? Tengo mi auto aquí. Dime, ¿no te interesaría ayudarme con los datos, cierto? Como en los viejos tiempos. Laboratorio de graduación. Sabes, con la llegada del bebé no tendré mucho tiempo. Lo siento. No, está bien. Igual, gracias por el trago. Sí. ¿Seguro que estás bien? Sí. Lo estaré. Nos vemos, Charlie. Hagamos esto más seguido, ¿quieres? Llámame de vez en cuando. Doctor Bruno, quieta, quieta. ¿Cómo sabes dónde vivo? Yo quería aplicar a su pedido de investigación. ¿Cuál es tu nombre? Clara. Clara.
Es tarde. Sí, lo siento. Puedo pasar mañana si es mejor para usted. Ella es Eva. ¿Podría usted, por favor, darme un vaso de agua para ella? Por favor. Bien, entonces, ¿qué nivel de educación postsecundaria has tenido? Espera, tú fuiste a la escuela, ¿cierto? Sí. Tuve un poco de secundaria aquí y allí. Muchas mudanzas. Bien, no eres estudiante. ¿Trabajaste profesionalmente en ciencia antes? Jamás, no. ¿Sabes programar? ¿Escribir un código o algún tipo de calificación de algo? Mire, no soy calificada. Seguro, pero aprendo rápido y soy trabajadora. Especialmente cuando se trata de algo que me importa. Todos los días me pregunto qué puede haber allá afuera. ¿Y usted? Bien, necesitaré un poco de tiempo para pensarlo. Sí. Te llamo mañana. ¿Tu número de teléfono? No tengo teléfono celular. Ni de línea. Supongo que viste que tengo un cuarto libre. ¿Hay muchas personas? ¿Tiene otras opciones en el campus? Lo siento, pero esto no va a funcionar. ¡Wow! Es una colección increíble de vinilos. Gracias. ¿Podría solo una canción? Sí. Genial. ¿Tú pintaste la nebulosa? ¿El mural en la facultad? Bob Dylan. ¿Te gusta Dylan? Sí. ¿Es original? Son mis preferidos. ¿Por qué está vacío? Lo perdimos al mudarnos. ¿Perdimos? Mi esposa y yo. ¿A dónde está? Se fue. Bueno, gracias. Sí. Gracias por todo. Vamos, Eva, vamos. Vamos. ¿Podrías comenzar mañana mismo? Sí. Bien. Te mostraré tu cuarto. Antes de empezar, un par de reglas, ¿sí? Seremos objetivos y profesionales. No somos amigos ni compañeros, solo investigamos juntos, ¿de acuerdo? Claro. Bien,
Ahora, hablemos de lo que vamos a hacer. ¿Tú conoces? Café americano con 3 extras de azúcar, agua tibia con miel. Gracias. ¿Puede llevarse esto? Gracias. Gracias. ¿Segura que solo quieres eso? Sí, está perfecto. Disculpa, lo básico. Básico. ¿Conoces el método de tránsito? Espero aprenderlo. Es un buen punto de inicio. Veamos. Imaginemos que esto es una estrella. Y esto es un tránsito. Todo lo que pasa frente a la estrella. En este caso, un planeta, que reduce la luz que recibimos de la estrella. Esta es la luz. Se oscurece cuando un objeto en tránsito pasa frente a la estrella. Por eso, medimos el brillo a lo largo del tiempo para determinar las características de ese planeta. Tamaño y temperatura. Todo eso analizando las curvas de luz. ¿Sí? Entiendo. Bien, entonces... Ahí. Encuentra uno. Aquí. Un nuevo planeta. ¿Qué? Uh-huh. Emocionante. Increíble, ¿no? Entonces, tú buscarás estas depresiones y yo verificaré datos. ¿Cómo sabremos qué planetas tienen vida? Bueno, somos el único planeta que sabemos que tiene vida y esa es nuestra mejor referencia. Usamos estos datos de luz para encontrar otros planetas similares a la Tierra en masa y temperatura. Es algo simplificado, pero al encontrar otra Tierra... Podemos hallar vida. El año próximo lanzarán el telescopio James Webb y necesitamos que nuestro candidato sea el primer planeta en observar. Claro. Bien. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Por qué hallar vida allá afuera te importa tanto? ¿Sabes a qué le temen las personas? La muerte. Lo desconocido, de lo cual este universo está lleno. Lo estamos desentrañando hace miles de años, pero en verdad no sabemos nada. ¿Cómo procesamos eso? Hacemos lo de siempre. Inventamos. Creamos historias para poder explicarlo todo. Pero cuando encontramos algo, aunque sea un mínimo indicio de que hay algo allá afuera, algo totalmente nuevo, no estaríamos en la oscuridad. Ya no tendríamos miedo. Oh. ¿Dices que la única razón por la que contamos historias es nuestro miedo? Terror. Sí, pero si contar historias fuese parte de la naturaleza humana. Me harté de fingir. Todos deberíamos. Bueno, a ver. ¿Qué te parece esto? Supongamos que un científico, quien es brillante y muy respetado por todos, hace avances revolucionarios y cambia el mundo en su campo, pero a su vez es religioso. Su fuerza es su fe, creer en Dios, dormirse con una historia. Pero el resultado de eso es ciencia y progreso. ¿Qué le dirías? ¿Qué diría? Sí. Ignora la iglesia y vuelve al trabajo. Así irás más rápido. Bueno, creo que lo hizo bien. ¿Qué? Isaac Newton. Creo que lo hizo bien. Bien, hay trabajo que hacer. Estas son las estrellas enanas M, más pequeñas que la nuestra. TES se concentra en estrellas mayores y más brillantes, como la nuestra, pero eso es un tránsito cada 365 días. Las estrellas enanas M orbitan los planetas en pocas semanas. La espera es menor. Exacto. Si nos concentramos en estas, tenemos una ventaja sobre los demás que las analicen. Eso es, eso es. ¿Eso sería un planeta? Sí, es uno, es uno. ¡Es genial! ¿Por qué el apuro? El telescopio James Webb seguirá a los planetas descubiertos por TESS. Si somos los primeros en presentar un candidato perfecto, podríamos hacer algo enorme. Lo tengo. Sería descubrir que no estamos solos. Fotometría. Ahí. ¿Es un planeta? Planetas candidatos, cero. No. ¿Ves que hay un punto? Probablemente no sea nada. Sigue buscando.
A veces comes o hacer esto te resulta suficiente. Tránsitos detectados 301. ¿Comida? ¿Qué es eso? Hola. Hola. Esa extraña depresión que hallaste es un planeta, uno prometedor. Ven, mira. Lamentablemente, por la cadencia de Tess, perdió todo el tránsito. Tenemos que obtener un nuevo tránsito que nos ayude a probarlo. Vamos a necesitar un telescopio. Gracias. ¿Qué dijo? No. Piden meses de anticipación para darnos un telescopio. Bueno, ¿qué tal este? Necesitamos uno como el que usaba en la universidad. ¿Por qué no usamos ese? Estemos atentos a la seguridad del campus. Nos demorará un poco. Bueno. A ver. Vamos. Ven. ¿Y el telescopio? Generalmente buscamos en base al centro de la galaxia. Apenas visible desde el hemisferio sur. Usamos un telescopio robótico remoto ubicado en Chile. Normalmente accedemos con unos pocos clics, pero por mi situación laboral actual, debo hacer un llamado. Hola. Hola. Mi nombre es Dr. Bruno. Dr. Isaac Bruno. Accedí por última vez al telescopio el día 14 de marzo a las 3 de la mañana. Sí. ¿Puedo mover el telescopio hacia nuevas coordenadas? No, yo tengo permiso. Del Dr. Charles Durant. Sí, su identificación es 91783-6497. No, él no está aquí. Oiga, eso llevará unas horas y luego volveremos el telescopio a... Oye, hola, buenas noches. Mi nombre es Clara. Soy asistente de investigación y trabajo con el Dr. Bruno. ¿Cuál es tu nombre? María, ¿cómo estás? ¡Qué bien! Eso es muy bueno. Sé que es difícil mover el telescopio sin autorización. ¿Me darías permiso un par de horas? Genial. Gracias, María. Chao, que estés bien. Chao. Hecho. Demorará 15 minutos, pero lo hará. ¿Qué dijiste? Pregunté cómo fue su día. Estaba por hacer eso. Sí, lo estabas. El observatorio está procesando las imágenes. Demorará un poco bajar los datos. ¿Qué son esas piedras que siempre traes? Es obsidiana, del pasaje de Huayhuash en Perú. Amatista, de Zambia. Celestina, de Australia. Es muy raro, en verdad, fue un regalo. Pirita, de Navayún. Esta pieza es impura, pero las hallé en el suelo como si las hubiesen proyectado o impreso en cubos perfectos. ¿Y qué hay de esa? Esta te va a gustar. Un meteorito de la Antártida. Condrita. Condrita. Wow. Sí. ¿Sabías que es más antigua que el Sol? Uh-huh. ¿Por qué fuiste a la Antártida? Es el único continente que no visité, pero fue mi primera piedra. Hizo que viajara. ¿Por qué? Crecí por aquí, en grupos, hogares de acogida. En general, bueno, solían dejarnos viajar hacia las playas o la isla, ¿sabes? Me encantaba huir y encontrar familias con toallas de playa y comida. Me hacía amigos y fingía que todos éramos familia. Un día fuimos al muelle y conocí a un hombre. Era marinero. Era un islandés enorme con una gran barba rubia, ojos glaciales como los tuyos. Lo ayudé a preparar su barco. Me enseñó sobre los aparejos adecuados y a utilizar código Morse. Tenía 8 años. Amé eso.
Al terminar, me agradeció dándome eso. Me dijo que no solo vino desde el otro lado del planeta, sino de las estrellas. Meteoritos no son estrellas. Es una historia. Él tenía una historia. Y una vida. Me prometí a mí misma en ese momento que al crecer viajaría por el mundo y haría mis propias historias. Y al terminar el viaje las arrojaría al océano, de vuelta a la Tierra. Son todo lo que tengo. Retazos de mi hogar. Descarga 58%. ¿Cuándo regresaste? Hace un año. Muchos sentimientos empezaron a pesar y me di cuenta que era hora de volver y vender pinturas para vivir. Además, encontré a Eva. Vamos lento. Ajá, ya veo. ¿Qué más sabes? Excusez-moi, ¿puedo utilizar votre telescope, s'il vous plaît? Es francés, fácil. Gumen kudasae. Buen kios kato moiroshitaska. Japonés. Verskon mei, mahon sa saplisig teleskop habraik. ¿Alemán? Africano. Algunos fingen que somos muy distintos, pero no es así. Todos quieren lo mismo. Quieren escuchar, gracias, ¿cómo fue tu día? Quieren escuchar un te amo. Parece que hay una historia ahí. Más de una. Pero lo cierto es que nunca llegué muy lejos. Cuando hablaban de casamiento e hijos, sabía que era momento de partir. No es la versión real de mi vida. Sí, entiendo. Descarga 99%. Descarga completa. El campo que está cerrado. No debería estar aquí. Mierda, Clara. ¿Señor? Clara, hey, vamos. ¿Qué? La seguridad del campus. Luego veremos los datos. Vamos, vamos, bueno, vamos, vamos. Está bien. Nunca más uses mi nombre para algo tan estúpido e irresponsable. ¿No sabías que ponías mi carrera en riesgo? Hola. Hola. Charlie, ella es Clara. Clara, Charlie. Un placer, Charlie. Igualmente. Espero que tu vida sea un infierno. Gracias. Definitivamente tienes algo. Una masa de... Pero... ¿Pero? Está contaminado con actividad estelar. Necesitarás un espectro si quieres la masa y otras cosas. Ninguno tendrá un telescopio ahora, a menos que nos ayude alguien muy influyente. No. No. Encontraremos otra opción. No hay otra, genio. Disculpen, chicos, ¿de qué están hablando? Tendrá que helarse el infierno antes de que él vuelva a tocar un telescopio de nuevo. Necesitas un buen representante y referencias, pero Isaac rompió todo eso. ¿Charlie? Tenemos una amiga, la ex esposa de Isaac, Rebecca. Ella está en el directorio de Caltech. La contrataron en California y le va muy bien. Mientras no ponga su trabajo en riesgo también, tal vez te permita usar el telescopio Keck. Digo, si pidieras ayuda. Claro. Isaac, hablemos de Rebecca. Gracias por los datos, Charlie. Oye, si haces las cosas bien, tendrás el próximo tránsito en 3 días. Charlie, esta es la parte en que quedas afuera. Oye, lo haces más difícil, idiota. Disculpen. Creas o no, nadie es más inteligente que él. ¿Fue tan malo como parece? Peor. Tess recibe descubrimientos del mundo entero. Hola. Hola. ¿No tienes un pijama extra o alguna camiseta?
Sí, debo tener... Debe haber algo en el closet. Algo que Rebeca no haya usado. ¿Estás seguro? Sí. Bueno. En verdad, mira, te traje esto. No muerde, tómalo. No es el original. Bob Dylan. Es un pedacito de hogar. Encendido. Volumen. If you're traveling in the North Country Fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. If you go when snow breaks on, de 0 a 3 meses. When the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling winds. Please see if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long. Isaac, seguro que está bien. The way I remember her bed. Sí. Sí, está bien. Te ves bonita. Isaac, tienes que ver a Rebeca. In the darkness of my night, in the brightness of my day. Instituto de Tecnología, Pasadena, California. Informaré a la doctora Jenkins que está aquí. ¿Desea algo más? No, gracias. Bien. Caltech. Isaac. Hola. Tengo una reunión en unos minutos. Estoy almorzando. ¿Volviste a usar Jenkins? ¿Nueva? Contradictoria a nuestro campo. ¿No lo crees? ¿Nunca respondes mis llamados y apareces aquí como si no pasara nada? Rebeca, ayúdame. Debo probar que el planeta que encontré es habitable. Y asumo que te gustaría eso. ¿Tess acaba de lanzarse? James Webb irá luego. Los telescopios deberán renovarse. Siempre nos renovamos. Exacto. Oh, bien, entonces vas a ayudarme. Te has obsesionado, Isaac. Solías desear esto. Solía desear muchas cosas. Lo siento. No fue buena idea. Isaac. Encontrar otras formas de vida no lo traerá de vuelta.
Lo sé. Pero es lo que tengo. Puedo darte 3 horas de cake. Es lo que puedo hacer. Rebecca. Prométeme que pararás después de esto. Por ti. Sí. Ten. Te conozco. Conexión. Conectado. Está bien, chica. Nadie te culpará si no encuentras nada. Lo siento, Isaac. Mira. No puede ser. El momento exacto. Mach 13.5, ideal para el seguimiento de James Webb. El planeta está a... 12.800 kilómetros. ¿Suena familiar? Densidad de 5,4 gramos por centímetro cúbico. En efecto, algo es. Sí. ¿El planeta cuánto dista de la estrella? 0,5 unidades astronómicas, unos 303 grados Kelvin. Dentro de la zona habitable. La zona habitable. A 20 años luz de nosotros. Tal vez descubriste una Tierra 2.0. Gracias, Rebecca. Debo enviar esto a NASA de inmediato. Por supuesto. Me debes un sándwich. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Trata otra vez. Quiero mostrarte algo. Encontré nuestra estrella. Cuesta verla por la luz de la ciudad, pero... está ahí. Tengo una idea. Lo siento, la resolución es mala.
Hay un software que va a catalogar virtualmente todas estas estrellas descubiertas por Tess. Será como un mapa de la galaxia. Esto es una imagen de campo profundo de Hubble. Usaremos esto por ahora. Sí, bastará. Es muy hermoso para hacer algo casual. Es hermoso porque es casual. No parece que haya una intención detrás de esto, como si alguien pintara un lienzo. Si un dios alguna vez intentó pintar un universo perfecto, pésimo trabajo. Basta con ver lo que sucede. Un diseño nada inteligente. Oh, sé que siento una conexión con todo esto. La gente usa distintas palabras para eso, pero hay algo más, algo que me atrae. No sé cómo explicarlo. Clara, esa conexión que sientes, básicamente es una liberación de sustancias químicas en tu cerebro, como la serotonina. Es más que eso. En verdad, no. Mira, si alguna especie muy avanzada que estuviera por ahí confirmara que hay una conexión metafísica con todo lo que existe, tal vez debería revisar los datos. Pero por ahora, es solo una idea humana sin prueba alguna. ¿No te gustaría que hubiese algo más? ¿No te aliviaría? La certeza de que vamos a estar bien y que no vamos a desaparecer en la oscuridad cuando se termine. No se trata de mi deseo. No puedo elegir entre creer o no creer. Lo siento. Bueno, siempre sentí que el universo puede sorprendernos. No podemos basarnos en sentimientos. ¿Sentiste eso? Pruébalo. Espera. Yo. Lo siento. ¿Por qué mueves esas piedras? Me ayudan a decidir cómo es que voy a seguir. ¿Cómo dices? Digo, como dijiste, no somos amigos ni compañeros. Solo investigamos juntos y descubrimos algo. Exacto. Encontrar un planeta candidato es el primer paso. Aún quedan muchos análisis por hacer. No necesitas irte. Siento lo de anoche. No debí hacerte eso. No, yo te incomodé. No lo hiciste. Bueno, contémosle a Charlie la noticia. ¿Charlie? Debe estar en clase ahora. Bien, disfrázate. No quiero que me vean en el campus. Entonces, disfrázate. Si no quitan los ojos del teléfono y me prestan atención, todo el semestre será así. Datos. Los datos lo son todo, ¿sí? Sin datos no entenderíamos lo que hay. Y si son como yo, estamos viendo gráficos todo el día y no es divertido.
Bueno, esta es la parte divertida. La sonificación es el proceso de convertir esos datos en sonido. Lo que estamos oyendo ahora son los anillos de Saturno vibrando. Tengan en cuenta lo que están realmente oyendo. Impresionante, ¿no? Vamos a cambiar. Escuchar los datos es útil para detectar patrones. Si piensan en esto, en cada canción en sus radios, en sus dispositivos de streaming, pueden fragmentarse en datos. Yo puse un archivo MP3 con el sonido de una clase en línea. Lo que quiero que hagan es ir a casa y revertir el proceso de sonificación. Convertir el sonido en datos otra vez. Ahora sí, lárguense de aquí. ¿Así crees que se viste un estudiante universitario? Mira alrededor y verás que cometes un terrible error. En serio. El doctor Rickman, investigador de TES, vendrá el próximo mes. Deberían estar allí. Sugiero que se vistan así. Tal vez tengamos que hablar con él antes. ¿De qué hablas? Tenemos el planeta. ¿De veras? Sí. ¿Estás bromeando? Aguarda un segundo. Hola. ¿Ahora? ¿Ya mismo? Sí, está bien. Ya voy. Voy a tener un bebé. Hola, mi esposa está dando luz a nuestro bebé. Es Maya Durant, con una M. Solo quisiera saber en qué piso está. Muchas gracias. Michael Corps, presentarse a mesa de entrada. Michael Corps. Isaac, vas a ser padre. Ella no está respirando. No hay latidos. Isaac, no respira. El bebé no respira. Dele algo de espacio para que se concentre en mí. No hay latidos. Lo siento mucho. ¿Qué estás pensando? Todo es cuestión de suerte. Todo esto lo es. Nosotros. Es un accidente cósmico. Una mínima variación en los últimos 13.8 mil millones de años podría haber generado infinitos caminos, pero aquí estamos. Materia reciclada. Polvo. Deben pasar tantas cosas para que se pueda hacer algo. Un átomo, una estrella, una pequeña persona.
Él fue nuestro. Menos de un minuto fue nuestro. Y luego... no lo era. Isaac, me gustaría decirte por qué le pasan cosas malas a la gente buena o por qué la vida se termina. Pero no puedo. Solo sé que el universo sigue su camino y estamos aquí como él, que estuvo aquí como sus átomos. No se fueron, ellos solo cambiaron. Leí en algún sitio que una vez que dos átomos entran en contacto, quedan entrelazados y no importa cuán separados puedan estar, uno sigue sabiendo cómo está el otro, instantáneamente, por años luz. Enamoramiento cuántico. Sí. Estás conectado con él. No estoy seguro de que sea así. Sí, pero lo sientes, ¿verdad? Tal vez en algún lugar, de algún modo, él te sienta. Ahora tienes una de cada continente. Esta será de los dos. Tal vez signifique que puedes quedarte. Deja de mirar lo que estás dibujando y siéntelo. ¿Sentir? Sí. Solo muerde tu manzana, ¿sí? Se caerá. Tendrás que usarla hasta que se gaste. Fuego, tierra y aire. Sí, mi diente contra el labio. Dame eso. Pareces la Mujer Maravilla. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿De qué habla? No tiene ningún sentido. No, le dimos todos los datos. Ha sido... Vuelva y vea de nuevo. Hola. Hola. ¿Qué sucede? Alguien descubrió nuestro planeta usando los datos de Tess y los envió una semana antes que nosotros. Un tipo de la DAC. India tendrá el crédito por nuestro descubrimiento, no nosotros. Está bien, pero nosotros lo encontramos, ¿verdad? Digo, no importa el nombre de quién va a ir ahí, sí, ¿no? Sí, importa. Importa. Significa que no seremos parte de los próximos 2 años de análisis. ¿Los próximos 2 años? Si hubieran señales de vida, definitivamente no seremos parte.
¿verdad? Porque no buscamos otro candidato. No, apenas no, inicia Clara, el proceso. Basta. En este punto, encontrar otro planeta candidato a tiempo para James Webb es básicamente imposible. Isaac. Se acabó. Hicimos el descubrimiento más intrigante hasta ahora, TESS 421A. El 421A orbita una estrella enana M. Está en la zona de Goldilocks, donde la temperatura es ideal para el agua líquida. Está a 20 años luz. Su tamaño es similar al de la Tierra, más que cualquier otro planeta registrado. ¿TESS encontró alguna evidencia que sugiera la existencia de vida en este planeta? Ese no es el principal objetivo de TESS. Somos una misión de relevamiento que busca planetas similares. Los recursos infrarrojos de Webb. El objetivo de TESS es hallar planetas como la Tierra. Su atmósfera determinará su composición. Se identificarán los gases de la biofirma. Todos buscan planetas parecidos a la Tierra. Todos buscan por circunstancias que darán bien. ¿Y si nosotros buscamos errores? ¿A qué te refieres? Aunque un planeta tenga vida, podría ser microbial, pequeña, difícil de ver. La forma de saber que hallamos una especie avanzada es ver el resultado de su existencia. Atmósferas afectadas por combustibles o megaestructuras tan grandes como para trazar un tránsito o acumuladores de energía solar. Las civilizaciones antiguas más evolucionadas tal vez producían fenómenos no naturales. Anomalías. ¿Por dónde empezaríamos? Bajamos los próximos datos de TESS. Los analizamos. Proceso de eliminación. Tránsitos detectados. Fotometría. Comida, papel de baño. Bien. Me cansé de estar aquí, saldré del departamento. Estoy progresando aquí. Vamos, solo... Lo siento, esta noche no. Está bien. Voy a salir. ¿Qué? Voy a salir. ¿A dónde? A bailar. ¿Quieres una píldora o algo? Mm-mm. ¿Qué haces? Dibujo la evolución. Bien. ¿Sabes? Eva está más cerca de mí estos días. ¿Ah, sí? Cuando la encontré, ella estaba perdida. Vagando sin un hogar. Tal vez ella me encontró. Y la perdida era yo. Oh, mierda. Encontré algo.
Encontré algo. Datos de la curva de luz. ¿Qué estoy viendo aquí? Ya verás. Este es un mal dato. ¿Qué dices? ¿De qué hablas? Mira esto. Son datos captados estos días. Esto muestra una rara disminución de la luz. Hay objetos dispersos orbitándola. Es muy intencional para pensar en detritos. Podría ser algún tipo de esfera de Dyson, una civilización avanzada tomando energía de su estrella. Charlie, ¿podrías mirar esto? Los alienígenas son lo último que debemos considerar. Charlie, eso no es natural, viejo. Son malos datos. Hubo movimiento en la nave. Es un lote lleno de errores. Me sorprende que no lo supieras. Oh, mierda. Creo que puedes estar cerca de eso. ¿Todo bien? Oye, oí que no estabas bien. Parece que estás mejor. En verdad, no. Solo vine por un vaso de agua y vuelvo a la cama. ¿Cómo está Maya? Bien. Un poco cansada, ¿entiendes? Uh-huh. Es difícil dormir cuando el bebé llora cada 7 minutos. Ajá. Temo llegar a casa y que haya dejado una nota con el bebé que diga que se mudó a Puerto Plata y darme cuenta que ella nunca me amó. Vamos. Aparte de eso, estamos bien. Bien. Si quiere una guía turística, solo dile que me avise. A veces siento que necesito moverme. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ey! ¿Qué es lo que pasa contigo? Vamos, Charlie, ahora no, por favor. Ella está mal y tú con esos malditos datos deberías hacerle una sopa. Si solo miras las estrellas, perderás lo mejor que tienes, otra vez. ¿Lo ves? Esa pausa dio frutos, ¿sí? ¿Conociste a Clara? ¿Cerraste con Rebeca? Ella sigue adelante con su vida. Tú también lo mereces. ¿Qué significa eso? Ella contactó a Maya para felicitarnos por el bebé. ¿Y? Ella le preguntó cuáles son los mejores sitios de registro. Guía de destinos, Nueva Zelanda. Hola. No hace falta que apagues, yo... Está bien. ¿Cómo te sientes? No te preocupes por mí. Pero lo hago. Para ti. No es genial. Traté de hacer todo lo que me dijiste. Tengo carbón en mis manos. Solo usé mi imaginación porque nunca estás en mis bocetos. Siempre estás ocupada mirando algo. Solo quería que supieras que te veo. Sé que estuve distraído. Lo sé. Estuve pensando en la expresión de Charlie cuando sostenía a su bebé por primera vez. Todo tenía sentido para él. Me di cuenta de que todo este tiempo yo solo buscaba qué mirar. Pensé que todo esto, el trabajo, pensé que tal vez podría hallar vida en algún sitio. Si pudiese encontrar algo vivo, tal vez yo... Isaac. Es hora de que paremos. Intenté y fallé. Levántate. Vamos. ¿Qué? Vamos, levántate. Trataremos de encontrar algo esta noche, esta vez sin datos.
Necesito que confíes en mí más que en tus ojos. No estoy entendiendo. ¿Había un mapa virtual creado con los datos de Tess, cierto? Sí, pero solo liberaron dos lotes. Configúralo. Escogeremos una estrella. ¿Al azar? No. No al azar. Dame tu mano. Aquí. Quiero que veas lo que veo. ¿Qué? Tú dijiste, somos polvo. Estamos hechos de lo mismo que este universo. No estás solo en esto, está en ti. Encuéntralo. Úsalo. Clara, es una locura. Confía en mí. De acuerdo. Trataré. Ciérralos. No, vamos. Ciérralos. Déjate llevar. ¿A dónde has estado? ¿A dónde puedas irte ahora? Apágalo. Isaac. No puedo creer que me quieras convencer de hacer esto. Vi que sentiste algo. Solo necesitas tratar. ¿Qué quieres lograr? Espera. Quieres que el mundo sea mágico y conectado, pero sabes que no lo es. Por eso lo endulzas con esas filosofías de mierda. La verdad es que no lo soportas como todos nosotros. Isaac, vi que sentiste algo allá. Vi que sentiste algo que no podías explicar. Entonces, ¿qué haces? Lo rechazas porque no puedes probarlo. No, porque... Confías más en los datos que en ti mismo. ¡Porque soy objetivo! No, porque estás perdido. Y tú me importas mucho. Yo tan solo quería... ¿Querías hacer de mí un capítulo de tu álbum? No puedes. ¿Eh? ¿Querías tener una buena experiencia y luego terminar huyendo como haces siempre? No. Es como dices, necesitas moverte, ¿verdad? ¿Quieres hablar de confianza? Yo confié en ti. Hasta el momento en que percibí que soy solo una parada en tu camino. Isaac. Eva, ven, vamos. Eva, ¿a dónde está? Clara, está ahí. Eva, ¿qué sucede? Eva, Clara, hey. Isaac, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿A dónde voy? Clara, espera. No. Clara, ayuda.
Señor Bruno, está despierta. ¿Qué ocurre con ella? Creemos que es algún tipo de enfermedad autoinmune muy rara. Afecta su piel, está atrofiando sus músculos. Su tejido conjuntivo se quiebra en sus órganos. El corazón, los pulmones, riñones, fallan hace algún tiempo. No, no, esto no tiene sentido. Ella está cansada, se siente un poco mal. Fuera de eso, ella está bien. ¿Bien? En el estado que llegó, me sorprende que hable y camine. El corticosteroide que tomaba aliviaba sus síntomas, pero... Señor Bruno, es solo cuestión de tiempo. Haremos lo posible por Claire. Clara. Lo siento, Clara. ¿Por qué no me dijiste? No haría ninguna diferencia. Siempre supe que terminaría aquí. Te traje esto. Me quiero ir. De verdad quiero vivir. Quiero vivir. Hey, hey. Quiero vivir. No te irás a ningún sitio. Porque no hay a dónde ir, ¿verdad? Yo no dije eso. Lo siento. Lo siento. Bastante complicado, ¿eh? Sí. Clara, ¿qué haces? Ya no necesito moverlas. ¿Qué? Necesitas descansar, ¿sí? Solo recuerda cómo están. Por mí. Sí, lo haré. Clara. Isaac. No, algo está mal, algo está mal. Enfermera. ¡Doctor! ¡Doctor! Ey, algo está mal, ¿sí? Isaac. Ya vuelvo. No te vayas, no. Quisiera ver tu rostro cuando lo veas. ¿Qué? ¡Apartarse! ¡Sí, señor! Señor, apártese, por favor. Venga conmigo.
conmigo, por favor. Clara, ¿puedes oírme? La presión se está elevando. ¿Señor Bruno? ¿Señor Bruno? Sus pertenencias. Lo siento mucho. Datos de test disponibles. Quisiera agradecer al doctor Rickman por venir a hablar con nosotros. ¡Aplausos! Le agradezco. Es muy importante. Gracias. Bien. Es un punto importante, claro. Sí, de acuerdo. Sí, pero son dos. Irene y doctor Rickman, ¿me permiten un momento? Ya regreso. Con permiso. ¡Hey! Isaac, ¿qué haces aquí? No me atiendes el teléfono. ¿Qué sucede? Tengo que hablar con Rickman. ¡Cielos! ¡Luces terrible! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Ellos descubrieron lo que tenía? Charlie, hablo en serio. Tengo que hablar con Rickman ahora. No creo que sea buena idea. Charlie. Isaac, debes parar con esto. No estás preparado. Esto es real. Por favor.
Mi esposa es una gran fan y yo también. Doctor Rickman, él es el doctor Bruno. Creo que deberían conocerse. Señores, tengo un vuelo a las 7. No tengo tiempo para esto. Doctor Rickman, por favor. Hallé una anomalía en el lote reciente de Tess. ¿Qué tipo de anomalía? Es un sistema cercano. Estrella enana naranja, un planeta con la masa de Júpiter. No nos interesa esa masa. Son inhabitables. Sí, pero creo que puede interesarle lo que encontré orbitando con él. Datos de la curva de luz. Esta oscilación. Aquí. Ignoro el algoritmo, pero tuve suerte. Logré ver eso. Es probable que sea una exoluna. Es un buen hallazgo, doctor Bruno, pero no es algo anormal. Eso pensé. Luego logré acceder a los archivos de datos de Kepler y hallé esto. Y esto. Y estos. Múltiples tránsitos de esa estrella. Con el mismo periodo. Y esto, aquí, en el mismo lugar en relación con el planeta. No es una luna. Lo revisé. 2 veces. Y 3 veces. Él verifica todo. Parece que perderé mi vuelo. ¿Sabes? Todo este tema de los alienígenas se hace más difícil a cada minuto. Sí. Charlie, debo pedirte otro favor. Si esto es real, quiero que lo lideres. ¿De qué estás hablando? Esto podría salvar tu carrera. Es tu gran descubrimiento. No, no me pertenece. Es de ella. ¿Por qué compartirlo? Ya lo hice. Seré parte de esto también. Además, tú saldrás mejor en la portada del periódico. Bien, definitivamente hay algo allí. No obstante, examinaremos los datos atentamente. Por ahora, no podemos sacar conclusiones. Con todo respeto, Dr. Rickman, sí podemos. Aquí. Mire. Este planeta orbita una estrella justo fuera de la zona habitable. Ahora, este objeto está orbitando un planeta cerca de la estrella y dentro de la zona habitable. Si consideramos la atracción gravitacional y los puntos de Lagrange, parece obvio que, donde sea que este objeto se halle, está pegado al punto L1 del planeta. Pero el L1 es inestable. Digo, si terminó, ¿por qué no se fue? Si lanzamos el James Webb y estuviera orbitando la Tierra en el punto L2, también inestable, ¿se va a apagar? No. En L1 y L2 solo tenemos un satélite artificial. Todos tienen propulsores. Son controlados. Entonces, algo los mantiene ahí. ¿Qué? Dos años más tarde. NASA, California. Buenos días a todos. Buenas tardes o buenas noches a quienes están viendo alrededor del mundo. Hace 50 años enviamos astronautas a la Luna y el mundo entero lo vio. Luego, después de eso, dejamos de ver, de mirar hacia arriba. Bien, no todos, pero nosotros como especie perdimos interés por lo que está sobre nosotros. Pero en los últimos años esto empezó a cambiar. Doctor Isaac Bruno. Encontramos agua en Marte, enviamos gente a vivir allí.
El espacio está uniéndonos nuevamente como curiosos seres humanos. Y hoy, nuestra curiosidad logró sus frutos. Señoras y señores, permítanme presentar al TES 1417. Está a 200 años luz de distancia, hogar de 4 exoplanetas. Uno de ellos con la masa de Júpiter. Y luego, esto. Ilustración. Un objeto grande que orbita como un planeta, justo dentro de la zona habitable. Durante los últimos 2 años, SETI monitoreó la señal de radio constante creada por el objeto. Aunque nada sugiera algún tipo de comunicación, hay cambios frecuentes que indican los movimientos del objeto. Y se ajusta con la máxima precisión posible. Por lo tanto, concluimos que este objeto artificial es resultado de vida inteligente. ¡Aquí! ¡Aquí! El panel responderá algunas preguntas. Sí. ¿Podría explicar por qué cree que ese objeto es artificial? No logramos aún abordar la arquitectura de un objeto tan grande, pero no tenemos ninguna duda de que esta megaestructura está siendo controlada. Podría tratarse de una estación espacial. Isaac finalmente escoge la estrella correcta y sucede todo esto. Una locura, ¿cierto? Nunca me dijiste cómo lo hizo. Él sabía lo que hacía. ¿Qué estás pensando? Es solo suerte. Ese accidente cósmico. Son retazos de mi hogar. No puede ser. Es muy hermoso para hacer algo casual. Esta será de los dos. Datos de test disponibles. Quisiera ver tu rostro cuando lo veas. Datos de test, tercer segmento, cargando. Planetario de Toronto, reapertura. Instituto SETI, Mountain View, California.
Isaac. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está tu hijo? Muy bien. Paul tendrá 2 años en unas semanas. Está creciendo. Wow. Disculpa por no atender el teléfono. Es el primer contacto que tengo en mucho tiempo por una línea abierta. ¿Ellos contactaron? Eso es lo que parece. Hace 2 semanas, un detector de spin de electrones en Los Álamos observaba una partícula para un proyecto. La partícula comenzó a girar extrañamente. Luego vimos que la manipulaban, llamando nuestra atención. Deben estar explorando para enviarnos instantáneamente datos por estados cuánticos. Oye, espera, no entiendo. ¿Qué datos envían por medio de partículas giratorias? La partícula varía entre 2 transformaciones específicas. Atribuimos 0 al primer giro y 1 al otro. Binario. No solo eso. Los ceros y unos estaban en patrones de código Morse. No llegamos a comprenderlo. Pero deben haber hallado una manera de investigarnos hace poco tiempo si usan Morse para enviar un mensaje. ¿Qué decía el mensaje? Isaac Bruno. No entiendo. De algún modo saben todo de nosotros. Sobre ti. Creemos que podrán enviarnos nuevos mensajes para que escuches. Descubrámoslo. ¿Cómo? Aguarda, Isaac. Los Álamos detecta nuevas transformaciones. No es código Morse. Tal vez están armando un archivo. Necesitamos un formato. Trata con archivo de texto. Error de formato. Trata con audio, por favor. Bien. Ponlo. Frecuencia del monitor. Clara. En memoria de Sat Paul Singh Nair.